Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Y en el día de hoy, por última vez, vamos a abrir esta caja Gallery Case. Normalmente, como sabéis, abro 50 cajas buscando las mejores skins. Pues hoy, chicos y chicas, vamos a abrir 100 cajas buscando, por supuesto, el amarillo, buscando el cuchillo Kukri. Así que nada, chavales, día de despedida, vamos con todo y vamos a ver qué nos sale. Vamos al lío y, bueno, vamos a hablar un poquito de la cajita, si os parece bien. Luego os pondré como los mejores momentos, evidentemente, porque abrir 100 cajas y ver 99 azules no es muy entretenido. Tema de esta caja, ¿qué es lo que pienso? Bueno, actualmente está a 0,86, o sea, me he gastado 86 euros más 220 en llaves. O sea, tenemos que sacar más de 300 euros para que esta apertura sea rentable. Por cierto, luego a lo mejor nos podemos aventurar quizás con algún contratillo, ¿vale? Chavales, esta caja, desde mi punto de vista, va a seguir bajando hasta que se deje de dropear, evidentemente, cuando acabe la operación. Para mí eso va a ser dentro de muchísimos meses, por lo tanto, caja, como digo, que pasará sin pena ni gloria. Siento que el cuchillo Kukri lo puedes conseguir también en la caja Kilovatio, y esta caja irá subiendo de precio porque evidentemente las cajas son finitas, no se dropean, por lo tanto, imaginaros, hay 300.000 cajas, pues a medida que pase el tiempo habrá menos y por lo tanto serán más caras. Pero no me parece un artículo ni para invertir ni para echarle un vistazo. Desde mi punto de vista, aprovechar ahora a comprar las skins que queráis, porque en una semana supongo que alcanzarán el precio mínimo. Eso duele mucho, chavales. Eso duele mucho. Pensaba que me iba a tocar. ¡No! ¡Qué dramón, chavales! Y lo dicho. No quiero llorar, vale. A lo que iba, chavales. Joder, es que qué hostia. Coger las skins que os gusten, como digo. Supongo que en unas semanas alcanzarán el precio mínimo y en cuanto se acabe la operación ya ahí se subirá de precio. ¿Qué es salvable para mí? Pues a lo mejor las beretas me parecen bastante graciosas, la verdad. La UMP Neo Noir, por si tenéis la colección de Neo Noir, está muy bien. A partir de ahí, la M4, si os mola el diseño, también me parece que está guay. Del resto de skins, pienso que hay bastantes más que son infinitamente superior. Como digo, no hay ninguna así que me resulte, no sé, decir, buah, es una auténtica pasada, dale caña. Yo creo que hay 3 skins salvables en esta caja y lo dicho, poquito más. A partir de ahí, chicos y chicas, como siempre, os recomiendo gastar las estrellas en otras cosas, ya sea los llaveritos, que todo el mundo está buscando, el pattern 99.999, que como sabéis son los mejores pattern que os pueden tocar en llaveritos, y es lo que más estoy viendo, muchísimo movimiento en llaveros, en Destiny League la cosa está bastante parada, en las colecciones la cosa está bastante parada. Mi idea es la semana que viene, con suerte, hacer un vídeo de los mejores contratos, buscando el M4, buscando el AK y buscando las mejores skins de la colección. Los haremos y ya para mí, la semana que viene daré por finalizada esta operación. Lo que voy a hacer, bueno, operación, pase de batalla. Lo que haré a partir de ahí será. Me acabo de equivocar, perdonad. Lo que haré a partir de ahí será farmear estrellas para el siguiente pase de batalla. Porque como sabéis, esto es una cosa que ha venido para quedarse, chicos y chicas. También os recomiendo, lo dicho, si queréis probar las skins que hay aquí, darle al modo alquiler, chavales. Os recuerdo que el modo alquiler, abrís la caja, o sea, te tienes que gastar la caja en sí, si la has canjeado, más la llave, que ahora mismo son 3 euros, para tener todas las skins de la colección una semana. Este es lo más interesante de momento que hay. Así que a partir de ahí nada más. Y chicos, por mi parte está todo absolutamente dicho. Así que después de abrir esta, vamos a ver qué nos sale. Espero que sea algo bueno. 40 cajas abiertas, 40 desgracias. Caja 41. Mamma mía, cómo está el panorama hoy. ¿Y sabéis lo peor? Mientras sigo abriendo cajas, ¿qué cree que me hacen falta 40 céntimos para abrir la caja número 100?
Me cago en la puta, he contado mal. 40 céntimos, no puede ser. Se no puede ser tan desgraciado. El AK estaría bien. Yo ya he visto lo visto, fijaros. Un M4 StatTrak me vale más. Bueno, claro, un M4 StatTrak, que estoy yo pidiendo poco. Una AK StatTrak, venga, una Rosita StatTrak. O la UMP, que tampoco debe ser muy cara. Algo. No, no está por la labor hoy de dar. ¡Bueno! Primera rosa en estado Battle Scar de 0.83. ¡Qué maravilla, qué bendición! He de reconocer que esta skin Battle Scar luce muy bien, ¿eh? Mira que el brilli brilli que tiene ahí. Mira, qué guapo. Está muy guapa. ¡Qué dramón, chicos! Caja número 80. Una rosa en 80 cajas. A ver si son dos. No. Son muy bonitas, ¿eh? Yo esta sí me la compraba, chavales. Pues lo dicho, queda última. Última. Tengo que añadir. ¡Ah, no! He dicho antes 40 céntimos. Me faltan... ¡Qué putada! Más de 10 euros, tú. Turno de las 20 últimas cajas, chicos y chicas. Por favor. Por favor, algo que merezca la pena. Porque si no, este sufrimiento es una locura. Se nos están resistiendo muchísimo las cajas de Counter 2. En total, no sé cuántas habré abierto a lo largo del año. Y solo he sacado un cuchillo entre la Kilovatio y la Gallery Cage, chicos y chicas. Así que nada, vamos a soñar. Vamos a soñar, va. Es importante, el estado es importante. Hostia puta, World War, chavales. No sé cuánto cuesta el World War, vamos a verlo. Ay, 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 ay. Me toca en World War, cabrón. Cucri, 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 cucri. Al menos es algo, chavales. O sea, no estoy triste, no estoy triste para nada, Cucri, World War, 298,15 pavos, chavales. Bueno, se aplaude, se aplaude. Básicamente la apertura me ha salido. Habré ganado un poquito de dinero, no es la gran cosa. Y tiene azul, tiene azul. Bien, chavales, objetivo cumplido. Conseguimos el cuchillo Kukri. Hostia puta lo que nos ha costado, chavales. Qué puñetera absoluta barbaridad. El back to back se nos resiste. Lo de conseguir dos cuchillos a la vez, como han conseguido Sax y compañía, está muy chungo. Pero oye, bien, Kukri por ahí. Lástima el estado, chavales, porque en Factory New hubieran sido 629 pavos. Mira, fijaros, el salto de... Vamos a hacer el salto. De World War a Field Test son 100 euros más. Pasa de 298 a 391. Luego de Field Test a Minimal Wear hay un pequeño salto. De 391 a 424. Y el gran salto es ese, ¿no? De 200 pavos de Minimal Wear a Factory New. Ay, Dios mío, qué lástima, chavales, qué lástima. Lo que me llama la atención es que entre el World War y el World War StatTrak solo hay 50 pavos de diferencia. O sea, que te toque StatTrak no es la gran cosa, chavales. Lo dicho, los cuchillos... Yo los prefiero sin StatTrak y mucha gente opina como yo. Vamos a abrir las últimas, a ver si pasa algo. No ha habido roja, pero bueno, nos llevamos un cuchillo para el recuerdo, eso es. Y última caja, la número 100, para acabar de despedirnos de la Gallery Cage, chicos y chicas. Nos va a dar una maravillosa skin azul. Menos mal, chavales. O sea, las rosas estas son de otra apertura, ¿vale? Empezar a contar desde la turbina. Fijaros en esto. Qué puñetera santísima barbaridad. Una rosa... y un cuchillo en toda la apertura. Bueno, final feliz, chicos. Conseguimos el objetivo. Nos llevamos ese Kukri Case Hardened. Con esto me despido. Reventar el botón de like, por favor. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!